El desfile de ayer fue histórico, no solamente por suceder en medio de una pandemia, sino porque a dos días de la cumbre de la CELAC pone también en el mapa el papel de México en Latinoamérica. De septiembre de 1810. Querido México, gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba. Por esas singularidades de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México. Polémico, ¿eh? Sí, oye, ya es viernes. Sí, eso dicen. Estuvo bonito el desfile. Sí. Con sabor cubano, ¿no? Un poquito. Yo ahí por mi casa, que es tu casa, y es la casa Gracias. De todos Conste. Ustedes. Hay que decir eso siempre, Llegamos ¿verdad? A las 3 a comer, ¿no? Pero es una gran mentira, ¿verdad? Es o a llevarnos un sillón. No, la neta no es, digo. ¿No es nuestra casa? No. Ok. Pueden ir cuando quieran. Pues, avisen, ¿no? Avisen. No, me tocó ver todos los helicópteros ahí sobrevolando la Ciudad de México. Claro. Qué bonito. Sí, el espectáculo es... Y da orgullo, ¿no? Y qué bueno que se le reconozca a las Fuerzas Armadas del país. Y luego, ya hubo mucha polémica, que ahí sí, pues dio mucho de qué hablar con los opinólogos y demás. Así es, muchísimo de qué hablar. Y aquí les vamos a compartir todo lo que se dijo. La nota del día. Ay, híjole. Esta historia que hemos estado siguiendo fue sepultada Mía, la niña que murió en el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Entre lágrimas, su familia la acompañó hasta su última morada en el Panteón de Tlalnepantla. Las imágenes del papá son... Desgarradoras, desgarradoras. Exacto, desgarradoras. Familiares, vecinos y amigos velaron el cuerpo de la pequeña Mía Mendoza, la niña de 3 años de edad que perdió la vida al registrarse un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite el pasado viernes. La comunidad de la colonia Lázaro Cárdenas demostró su afecto y cariño a la familia Mendoza, acompañándolos en el velorio durante toda la madrugada. La capilla ardiente fue acondicionada en el área de la cochera de una vivienda, la cual fue facilitada a la familia Mendoza para realizar el velorio. Ahí permaneció el féretro en color blanco con el cuerpo de Mía, al cual se le colocaron algunas muñecas y juguetes de peluche, que eran los que Mía prefería para jugar. A esa hora, Gabriela Robles, madre de Paola, la joven de 22 años que aún permanece desaparecida y abuela de Mía y Dylan, adelantó algunos detalles del sepelio. Se va a llevar la nena a enterrar. Okay. Va a haber, creo, una misa, me parece, me dijo mi yerno. Y pues va a seguir. Así, la señora Robles tuvo que dejar por algunos momentos el velorio para regresar a la zona cero. Y en ese momento nos adelantó de las posibles nuevas técnicas de búsqueda de su hija Paola y de su nieto Dylan. Van a empezar a romper piedra, sigue la búsqueda, eso sí me lo dijeron bien claro, que sigue la búsqueda. Pero esperemos en Dios que hoy sí haya mejores noticias. Va a ser lento, porque me lo dijeron que va a ser lento. El cortejo fúnebre partió a las 12 del día rumbo al Panteón Municipal de la colonia Lázaro Cárdenas, donde descansarán en paz los restos de la pequeña Mía. Por último, la señora Gabriela agradeció el apoyo de todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Y siguen llegando. Y eso no con nada se paga, joven. Para de pisa y corre, José Antonio García. Bueno. Ingenieros especialistas continúan con los trabajos para estabilizar las rocas desprendidas del Cerro del Chiquihuite en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo Estatal señaló que las labores incluyen la colocación de 120 toneladas de material en costales sobre la calle que se llama Alacranes. Además, detalló que continuarán las labores de búsqueda, pero con células más compactas de 3 elementos que ingresarán a la zona de forma programada debido a la inestabilidad del terreno. Los damnificados por el derrumbe en el Cerro de Chiquihuite viven en la incertidumbre. Los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, no saben dónde los reubicarán y aseguran que tendrán que empezar de cero. Y aunque la ciudadanía y autoridades han ayudado en los albergues, empiezan a tener algunas necesidades, por lo que piden apoyo. No
tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero y pues es una situación alarmante. Llevo 30 años viviendo aquí, nada más desafortunadamente por cosas naturales se ha presentado estas deslaves y además pues ahorita estamos afortunadamente en un refugio y nos están apoyando, necesitamos de su ayuda y más que nada, pues no sé, por cuidar a mamá perdí mi trabajo. A más de una semana del sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, Guerrero, habitantes del fraccionamiento Pedregal de Cantaluna de Acapulco siguen acampando afuera de sus departamentos. Esto por los daños estructurales que sufrieron. Algunas personas decidieron sacar sus muebles y llevarlos a un lugar seguro. En el caso de mi torre, los de Protección Civil dijeron que estaba inhabitable. Yo vivo en el cuarto piso, entonces nos indicaron evacuar por temor a un desplome. Las 600 viviendas que cuenta Pedregal de Cantaluna están en malas condiciones. No hay ni una casa que no esté en mal estado. Yo no la habito con mi familia, no. No la estamos habitando por lo mismo porque no está en buenas condiciones. Y un sismo de 4.8 grados sorprendió la tarde de ayer a los habitantes de Oaxaca. El epicentro se localizó en Ocotlán de Morelos, a 30 kilómetros del sur de la capital oaxaqueña. De inmediato, personal de Protección Civil Estatal recorrió hospitales y edificios para descartar daños estructurales. Se activaron los protocolos, vamos a hacer recorridos en el centro y la periferia del centro. Estamos haciendo recorridos en la unidad. Cualquier anomalía ya se reportará a los correspondientes. Pero hasta el momento no. Hasta el momento sin ningún reporte o alguna afectación mayor. Y por cierto, no olviden, este domingo es el simulacro. Va a sonar la alerta sísmica y suena no de la misma manera que sonaría si estuviera temblando, ¿no? Suena con un anuncio que dice esto es un simulacro. Es una gran oportunidad que nos toque en casa, porque normalmente los planes de evacuación que tenemos son en los centros de trabajo. Uh-huh. Entonces, también hay que saber qué hacer en casa, obviamente, ¿no? Bueno, pues hay que participar con mucho entusiasmo, porque eso nos puede salvar la vida. Vámonos con otra cosa que es de dos sopas. Fíjense que entre el 15 y el 16 de septiembre, las fiestas patrias, aquí en la Ciudad de México, 57 personas fueron detenidas por el programa Conduce Sin Alcohol. ¿Algún conocido suyo, muchachos? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿No? ¿Nadie faltó porque está ahorita en el Torito? ¡Qué bárbaros! Bueno, la gente sigue bebiendo y manejando, sí. Pero la verdad, y esto está demostrado, se ha reducido notablemente la cantidad de accidentes relacionados con el volante y el alcohol. ¡Qué buen programa! Me pongo de pie, ha sido esto del alcoholímetro. Sí, la verdad. ¡Estupendo! Es que sí. Y creo que muchos hemos cambiado. Lo acepto, ¿verdad? ¡Ay, lo acepto! Poncho, hoy voy a cambiar. ¡No! Es que guardaré mis cervezas. Muy mal. Y aquí voy a hacer un ejercicio de sinceridad. Un ejercicio de sinceridad. Antes yo, irrespetuosamente, absurdamente, ya saben qué menté, pues sí me echaba mis salipuses y manejaba. ¿Sí? Antes sí lo hacía, pero ya no. Ya no. No, ya no. Ahora ya, sí ya me los no echo. Ya se las sigue echando, no, pues claro. No soy abstemio, ¿no? Sí, sí me echo mis calambres al hígado, pero ya pues pido un coche o un taxi o pues me voy caminando. Espera, que se me baje, ¿no? No, en serio, creo que es un gran programa, creo que es incorruptible. Habrá casos, obviamente, pero creo que son excepciones de que hay corrupción en esto. Y me parece que hay que aplaudirlo. Pero a ver, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Han cambiado sus hábitos con el programa del alcoholímetro? ¿Les hizo cambiar, como yo, o no? Participen con nosotros. Y cualquier comentario, si tienen alguna anécdota ahí, alguna queja o algo así, pues échenle. Pero yo creo que... Ahora sí, todos estamos de acuerdo con el alcoholímetro. ¿Alguien no? Yo sí he cambiado. No, sí está muy... ¿Se has cambiado? ¿Quién dijo que cambió? ¿Cris? ¿Cómo cambiaste, Cris? De ruta. La ruta. ¡Qué bárbaro! De tipo de bebida igual, nada más. Ya como algo, ¿no? Para echarle fruta a la piñata. Pavel, ¿estás de acuerdo con el alcoholímetro tú, no? Me parece un gran programa. ¿Tú no tomas o sí? Sí, sí tomo. Pero no manejas. Pero no. Uh-huh. No, porque no. Se me sube muy rápido. Entonces, no, es que de veras, ahorita quizá ya muchos dicen, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Pero antes, cuando yo era muchachito... ¡Ay, sí, cálmense! ¡Cálmense, Centellials!
Cálmense. No, yo la verdad es que sí, y muchos amigos míos lo hacían, de que íbamos, tomábamos y luego manejábamos. La verdad, digo, y esto ha cambiado, parece una locura ahorita. Y creo que mucho tiene que ver que parezca una locura el alcoholímetro. Claro. Así que pues participe con nosotros, ahí estamos en @pisayCorreTV en el Twitter. Muy bien. Venga. En otros temas, autoridades en Jalapa, Veracruz, localizaron el cuerpo de Lisbeth Liliana, de 23 años. Fue reportada como desaparecida hace 11 días. Sus restos fueron encontrados en una maleta dentro de un bote de basura en la colonia Burócratas. Una de las líneas de investigación conduce al novio de la víctima, quien presuntamente podría estar involucrado en temas de droga. Y Diana Patricia, la joven que pasó 4 meses en prisión por un aborto espontáneo, platicó sobre su proceso para las cámaras de Grupo Imagen. No me imaginé que iba a venir, hasta no supe. ¿Te asustaste? Me espanté más que nada y me bloqueé, no supe qué hacer, que me encontraba sola. Y no me sabía ni números telefónicos de mi familia. ¿Por eso te fuiste? ¿No? Sí, y me entré en pánico y no recordaba. Ya hasta en la madrugada que me empezaron los dolores y cosas así, y sangrado. No supe qué hacer. No me brindaron la ayuda también, como decía. No, me dijeron si gustaba, pero no era la ayuda. Entonces, pues quería llegar a mi casa para hacerme lo que me venían, y estaba tapada la calle y venía pujando todavía con las cosas. Por fin, Diana Patricia pudo dar su versión de lo que sucedió cuando abortó a su hijo en un baño de un supermercado en Oluta, Veracruz. A 4 meses de estar recluida en el Cerezo de Acayucan, acusada de homicidio culposo, Diana salió porque un juez determinó dejarla en libertad por unos peritajes psicológicos y de salud de la joven. Aunque a la familia no les informaron el motivo, ni la Fiscalía General de Veracruz lo ha dado a conocer. Yo no sabía nada, fue anoche, maestra. Fue como a las 2 o 3 de la mañana. Sí, ya salió. ¿Llegó aquí a su casa o qué? No, yo la fui a buscar al reclusorio. Ah, ¿le avisaron que iba a salir? Sí, dijeron que ya la iban a liberar. Y ya. ¿Y cuál fue la primera palabra de Diana con usted? Ay, pues quedé en chora, sí, porque no me lo esperaba. Yo pensé que me estaban engañando, ¿no? Digo, ay, ojalá, y ay, ya me alegré ya cuando la vi a Cajuel. Sí, pero le doy gracias a Dios. Diana aseguró que su encarcelamiento fue injusto y también quienes la señalaron sin conocer su verdadera situación. Me juzgaron sin saber, tantos hombres más en el hospital no sabían un parto y dijeron que ya tenía partos y ya sabía, y pues ojalá que supiéramos que todos los partos son iguales, pues la verdad pues no. ¿Tú querías a tu hijo? No, yo quería a mi hijo, claro, por eso estuve aguantando muchas cosas de mi pareja. Ahora Diana se encuentra muy feliz de estar en libertad y sobre todo con sus 3 hijos, por quien luchará para sacarlos adelante. Quiero estudiar, superarme para darle un mejor futuro a mí y a mis hijos. Claro, y sacarlos adelante, con el apoyo de toda mi familia, claro, que se los agradezco, y a la gente que nos apoyó y nos brindó su apoyo. Hasta el momento ella y su familia no saben si van a pedir la reparación del daño, pero lo que sí es que piden apoyo económico porque se gastaron lo poco que tenían mientras ella estaba en la cárcel. Para Imagen, Tamara Corro. Fíjense, esa es solo una de las historias y solo una de las razones por lo que la despenalización del aborto es importante. Uh-huh. Porque sí hay muchas mujeres que tienen un aborto espontáneo y que terminan en prisión 4 meses. ¿Quién le va a regresar el tiempo que estuvo detenida? No, y todo lo que implica estar en prisión. Exactamente. Obviamente, si digo, es un aborto involuntario. Ya cambió, obviamente. Sí, vamos a discutir. Es que en aquel entonces tampoco es que estuviera penado eso, ¿no? Pero no le creen a las personas. Eso es lo que pasa. Cuando está penado el aborto, uh-huh, las autoridades tienen pareciera una incapacidad de discernir. Es casi palabra contra sobre palabra. Sobre lo que sucede. Claro, pero entonces imagínate, llega una mujer en esas condiciones con un aborto espontáneo, uh-huh, que debe ser además
horrible y una locura, por ¿no? Por supuesto. Y de repente Comper vas a prisión y ahí sí, en friega, llegan trabajadores sociales, ministerios públicos, entonces sí, ahí sí te llevan. Y parte del debate del aborto obviamente tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la moral, pero vaya, eso no es ni pecado obviamente en la Iglesia Católica. Es que ni por dónde, es una sarta de estupideces, ¿no? Y lo que pasa de repente con el sistema penal jurídico mexicano. Qué bueno que ya está libre y ojalá ni una otra mujer vaya a prisión por eso. Ya se lo adelantábamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar para conmemorar el grito de independencia junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Desde la plaza pública más importante de México y en la fiesta cívico-militar más relevante para la nación, el presidente de la República demandó al gobierno de los Estados Unidos levantar el bloqueo económico a Cuba. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo. Al encabezar el desfile por el 211 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a los cubanos y a su resistencia. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Fue de esta manera que desde el corazón político del país y teniendo como invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y entre los embajadores a Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, el presidente López Obrador apeló a la sensibilidad política de Joe Biden para liberar a Cuba. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Previo al discurso de López Obrador, el presidente cubano agradeció a México su apoyo y su fidelidad a su política exterior. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19. Miguel Díaz-Canel aprovechó la plaza pública más relevante de México para señalar que es víctima de una campaña de odio y manipulación sin ningún tipo de freno ético. Para Imagen, Isabel González. Qué importante sería escuchar el punto de vista de los cubanos, ¿verdad? ¿No? Así como de repente en las discusiones del aborto, bueno, siempre tenemos que escuchar a las mujeres, siempre sí o sí, pues aquí tendremos que escuchar a los cubanos que piensan. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá hoy una teleconferencia con el mandatario estadounidense Joe Biden. No voy a tardar mucho el día de hoy con ustedes, por eso ya vamos a comenzar, porque tengo una participación mediante una teleconferencia con el presidente Biden y vamos a hablar sobre el tema del cambio climático. Vamos con el resumen con Ina Cervantes. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron al taxista identificado como Miguel Ángel N., de 38 años, quien es investigado por su probable participación en un robo con violencia en agravio de una enfermera. La víctima caminaba por calles del municipio de Tultepec cuando el sujeto le cerró el paso y le exigió el celular.
Un tribunal de enjuiciamiento en Matamoros, Tamaulipas, sentenció a dos mujeres pertenecientes al cártel de los Zetas por delito de secuestro. Claudia Guadalupe R., de 22 años, recibió una condena de 90 años de prisión al participar en el secuestro de un joven en el municipio de San Fernando, mientras que Carla Elizabeth A. fue condenada a 45 años de cárcel por la privación de la libertad de un comerciante en Ciudad Victoria. El cantante Vicente Fernández envió un mensaje a sus fans a través de redes sociales. Desde el hospital posteó una imagen en la que aparece cubierto con la bandera de México. Agregó un mensaje en el que agradece a todos quien piden por su pronta recuperación. Bueno, no se olviden participar en la pregunta de hoy, por favor. Y tiene que ver con el alcoholímetro. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Les hizo cambiar algún hábito? ¿Sí o no? Participen, por favor. Ahí está también el código QR para que estén con nosotros. El gran Manolo. Sí, no se pierdan. Está presente. Más adelante, mis recomendaciones literarias de la semana. Ay, okay, cálmate. Okay. De hecho, ahora que Samuel García anunció que planea mandar a todos los niños y jóvenes de 12 a 18 años a vacunar a Texas, ¿qué creen? ¿Qué? Pues que Jordi Rosado se puso las pilas y les tengo, antes que nadie, la primicia de lo que parece será su próximo libro. ¿Jordi? ¿Quieren verlo? Sí. A ver, por favor. ¿Qué hubo con que me van a llevar a McAllen a vacunar y no de shopping? Por Jordi Rosado. Incluye el prólogo de Mariana Rodríguez. Fíjate, con tips por si te pregunta la migra qué vas, le contestes, ¿ya viste mis tenis fosfo-fosfo? ¿Tenis fosfo-fosfo? ¿Y el libro es para el fosfo-fosfo? Sí. Sí, yo no me repongo de que nos robaron el libro de Palazuelos. Sí, es que aquí se picaron el libro de Palazuelos de aquí, de nuestra biblioteca. Sí. No se han manchado, hombre. Lo tienen calzando en la mesa de aquí. Sí. Ah, pues ahí ahorita rebuscamos ahí, a lo mejor sí. Vamos a una pausa y al regresar les vamos a presentar la historia de Wendy, una madre que exige a su ex esposo le deje ver a sus hijos. Además, tenemos algo bien interesante. Es una rodada incluyente que alza la voz contra las desigualdades. Gran trabajo. Más adelante. Fíjense que con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad, integrantes de la organización Vida Independiente México llevaron a cabo una rodada incluyente. Vamos a verlo. Adelante, pues, a darle. Run, run. En la calle Balboas, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, un grupo de bikers tomó las calles de la capital y las hizo suyas. DPC recorrió junto a la Asociación Vida Independiente México, quien apoya a personas con discapacidad motora. Y en esta ocasión, los 16 choferes que estamos participando somos personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, que a través de haber adaptado una motocicleta para que se pueda accionar solamente con las manos. Karina Tapia, quien está a cargo del primer noticiero incluyente en el mundo, desde muy temprano llegó al punto de reunión. Cuando vas en una rodada, van las patrullas, te van cerrando el tráfico, entonces, bueno, pareciera que es algo realmente fácil. La idea o el reto es ir como cualquier otro coche que va a ir por la calle, nosotros respetando los límites de velocidad. En punto de las 8:45 de la mañana, comenzó el recorrido. La primera parada fue la alcaldía Venustiano Carranza. Posteriormente, continuaron su paso hasta el Parque de los Venados en la alcaldía Benito Juárez. En total, recorrieron 16 kilómetros en aproximadamente 2 horas. Jonathan Cárdenas fue víctima de un asalto en los Estados Unidos de América, que le obligó a cambiar su vida por completo. Yo tuve un accidente a los 30 años, yo tuve un accidente por impacto de bala, me dieron 5 balazos y lamentablemente quedé en la situación de silla de ruedas. Nos escondemos en nuestra burbuja, nos quedamos aislados en nuestra casa y aquí lo que queremos es que vean que todavía se puede hacer muchísimas cosas. Cristina Vicente, una mujer de Veracruz, sufrió un accidente a los 8 años y la hizo enfrentarse a su mayor miedo. Tienen que vencer el miedo a salir. Sí, la verdad es que no es fácil porque yo lo viví y por mi propia experiencia yo les puedo decir que viví más de 20 años encerrada en casa. El ingeniero Santiago Velázquez, fundador de Independiente México, quien se fracturó la cervical en una alberca, es el creador de las motocicletas incluyentes. Esta es una herramienta que va a generar el autoempleo en todo el país, ¿no? Con esta ya puedes ir a vender tamales, a ser mototaxi, hacer lo que tú quieras. Y es económica, es práctica y es independiente, porque uno puede hacer todo por uno mismo. Y así, los bikers demuestran que todo es posible.
De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Qué fuerte! Sí, qué historia. Bueno, ahí está, el llamado, ¿eh? Para el gobernador y para el presidente. ¡Manolo! Hola, hola, ¿cómo están? El intelectual de izquierda, Manolo, porque hablas de literatura profunda ahora, ¿verdad? Sí, claro, pues aprovechando que ayer Pam descubrió que alguien se llevó el libro de alquimia para el éxito de Palacios, y yo le había regalado en su cumpleaños, pues que me lancé a una librería a comprar otro, ya lo tenemos aquí, ¡ay, acá! ¡Aquí ya lo tenemos! ¡Ya tenemos el libro nuevamente! Para que le hagan las preguntas que quieran. Oye, estás haciendo millonario. Sí, ¿verdad? Al diamante negro. ¿Tú imagínate la emoción que le dio ayer ver que alguien había comprado su libro? No, 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 Palazuelos. No, y dos veces ya lo compramos, no manches, ¿no? Un abrazo a Palazuelos. Oigan, pero ¿qué creen? En mi búsqueda encontré otro libro también lleno de frases, pero estas de Chavorruco. Okay. ¿Mandé? Sí, de Chavorruco. Ah, pensé que me estabas hablando. No, 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 ¿quieren verlo? Sí. Es el libro de Alex Intec. ¿Cómo ser un tío cotorrón tiktoker y no morir en el intento? El libro que tú necesitas, ¿no? Un libro lleno de frases como, uy, en mis tiempos yo fui malosito panda. Yo conocí a Lucerito antes de que fuera Chispita. Y su nuevo clásico, de casualidad, ¿sabes que yo compuse la canción de quítale la aburrida? Híjole. Es el libro que cualquier chavorruco quisiera tener. ¿No les gusta Alex Intec? Sí, sí. Parece, lo digo en serio, a mí parece un cuate muy talentoso. Sí, claro, y es compositor. Y es pero ahorita creativo. Te agarran en las redes sociales. Ya, ni modo. Y si te agarran, pelas. A ver, no, yo creo que para él fue exitosísimo que funcionara ese TikTok. Claro, para la marca, imagínate. Más, claro. Bueno, oye, ¿libros de moda? Ah, sí. Me encontré un nuevo libro de Kim Kardashian. Caray, ¿quieren verlo? A describir bien bonito ahí. Mira, velo. Es, ¿qué hacer con tu outfit cuando se te va un calcetín negro con tu ropa de color? Está basado en el atuendo que usó en el Met Gala, ¿no? Sí. También conocida como moda al estilo Onta Bebé. Ah, Onta Bebé. Ay, qué bonito. Pasa mucho. Es un chiste para los niños. ¿No es que nos están viendo niños? Está chidito. O sea, no todo puede ser albur. ¿Sí nos están viendo niños? Claro. Sí, nos ven muchos niños. Sí. ¿Qué me son cuates? El lunes te vienes de Chabelo, Poncho. Se los agradecemos porque bajan el promedio de edad del televidente. Claro. Sí. Ahora, ¿no encontraste alguno de superación personal? Ah, sí. Fíjate que me encontré un libro que nos inspira a no estar conformes con lo que tenemos. A saber que la vida nos tiene algo mejor en todo momento. Que si te maltratan y te grafitean, solo tienes que pensar en grande y se te concederá. Ay, me sentí así como dando la intención de salir. ¿Sí? ¿Sí? Es el libro de ¿cómo pasar de ser un hombre normal a un paps o mi rey? Escrito por la estatua de Cristóbal Colón. Sí, es que ahora que lo van a pasar de la tabacalera Polanco Colón, anda de un presumido que nadie se la aguanta. Nadie lo soporta. Bueno, con decirles que ya no quiere que digamos que llegó a América en la Niña la Pinta y la Santa María. No. Ahora quiere que les diga la Ana Paula, Steffi y la Regis. Chiste de millennial. No, pero qué bonito hablaste, ¿eh? Si estás para la intención de sal el sol, ¿eh? Sí, ¿verdad? La verdad, Carlos Arenas, te vamos a extrañar. Vamos a revisar los resultados de la pregunta. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Que hicimos en las redes sociales. Pamela, no te lo vayas a robar, ¿eh? No te vas a ver, ¿cómo va la encuesta ahí en las redes sociales del alcoholímetro? ¿Cambiaron o no a raíz del alcoholímetro? Mira, la mayoría dice que sí, algunos no. Algunos siguen inflándole. No, ¿eh? ¿Qué tal? No hagan eso. Es un riesgazo sí, terrible. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvieron un encuentro bilateral privado en Palacio Nacional. En la reunión participaron miembros del gobierno de ambas naciones. Por el lado de México, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, entre otros funcionarios. Vienen días interesantes, sobre todo mañana, y aquí les informaremos de todo. Continuamos. Una mujer en la Ciudad de México pide ayuda para recuperar a sus hijos que le fueron arrebatados por su ex esposo. A sus 28 años, Wendy Domínguez Veloz nunca se imaginó el calvario que le iba a dejar la decisión del juez octavo de lo familiar, con sede en el municipio de Tecámac, Estado de México, José Luis Hernández Mendoza, que le concedió la guarda custodia de sus hijos, Víctor Alejandro y Ángel Leonardo, de 5 y 4 años de edad. Un calvario debido a que Alejandro Solozábal Gálvez, padre de los menores de edad, lo sustrajo al enterarse del fallo del juez. Bueno, el día 19 de agosto, el padre de mis hijos acudió al domicilio de mi madre con engaños. Se llevó a mis niños, los tiene raptados. Pasaron 2 días sin que él me dijera cómo se encontraban, dónde estaban.
Tengo la legal custodia de mis menores hijos por la resolución judicial de un juez. La decisión de Wendy de separarse desde hace año y medio se debió a que el padre de sus hijos no se hacía cargo de la manutención. Sin embargo, ahora Alejandro Salozábal le exige una pensión para la manutención de los menores que tiene en su poder, a pesar de que violó una decisión de un juez de lo familiar al sustraerlos y tenerlos retenidos. Él, después de que se lleva a mis niños, a los días, de mala fe y engañando a las autoridades, levanta una demanda aquí en la Ciudad de México pidiendo la guardia y custodia de mis hijos. A pesar de que se tiene el fallo de un juez, también se inició la averiguación previa correspondiente. Las autoridades no dan celeridad a este caso. Hemos estado vuelta y vuelta, ¿no? En que ya va a llegar tu carpeta, hay que asignarla, ¿no? Ahorita ya la asignaron y tengo cita para ir. No es como que uno pueda ir. Y entiendo que es un proceso que igual por pandemia quizás se retrase, pero sí pido a las autoridades que me ayuden, que me agilicen, que me regresen a mis niños. Ante la falta de accionar de las autoridades, Wendy Domínguez Veloz logró ubicar el lugar donde tienen a sus hijos. Se encuentran en casa de la abuela paterna, ubicada en Norte 76A, número 5817, en la colonia Faja de Oro. Pueden estar con su padre y con la familia de su padre, su hermana, su cuñado, su hermana Luz María, su cuñado Cristian, su hermano Moisés, Emanuel y su abuelita Luz María Gálvez Romero. Solicitó el apoyo de una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no pudo hacer nada al respecto por la falta de una orden judicial. Sin embargo, la familia de Alejandro Salozábal Gálvez intimidó a los elementos con una serie de videos subidos a las redes sociales con la finalidad de evitar que los menores sustraídos sean entregados a su madre. Una situación que se repite mucho, desafortunadamente. Qué pena, caray. Strike 1, strike 2, strike 3, 3 y... ¡Fuera! ¡Venga, vámonos! Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y Fuera. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue invitado de honor al desfile militar de ayer, 16 de septiembre. ¡No puede ser, carambas! Un dictador comunista en nuestro desfile de independencia. Ah, pero cómo andaban criticando al PAN por su alianza con Vox, ¿verdad? Pues esto es igualito, o peor, los extremos se unen. Sí, ajá. Pactar con un partido fascista es lo mismo que recibir a un jefe de Estado en visita diplomática, ¿no? Pero bueno, además de servir para hacer encabritar a la fachiza, la presencia del mandatario cubano en nuestro territorio se debe a la reunión de la CELAC, que se realizará mañana. México trae ganitas de extinguir a la OEA para sustituirla por un organismo que no sea vasallo de los gringos. Nuestro país pretende reasumir el liderazgo en América Latina que perdimos desde hace décadas. Y es que tenemos una posición privilegiada geográficamente que deberíamos de volver a aprovechar para fortalecer nuestra posición hacia el norte y hacia el sur. El caso es que el sueño de Bolívar rondará México-Tenochtitlan durante el fin de semana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que le van a dar reversa a la escultura Tlali después de la polémica que se ha levantado. Ya no será el gobierno capitalino quien decida qué monumento sustituirá al Colón en Reforma, sino un órgano formado por expertos. ¡Ay no! Es que esa cabezota está horrorosa de veras. No podemos permitir que nos afeen así nuestra Reforma. Pues ya que estamos, a mí me gustaría que se regresaran las esculturas de Ixcoatl y Ahuizotl al Paseo de la Reforma. Dos monumentos erigidos para honrar a los tlatoanis mexicas, pero que fueron removidos y exiliados a la periferia porque la sociedad fifí porfirista en su momento se alebrestó. ¡Ay no! Es que esos indios verdes están horrorosos de veras. No podemos permitir que nos afeen así nuestra Reforma. El gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, fue propuesto por el presidente López Obrador para convertirse en el nuevo embajador de México en España.
¿Un premio por facilitar la transición de PRI a Morena en aquel estado? ¿Un guiño al PRI para pudrir la alianza opositora rumbo a las reformas constitucionales y el 2024? ¿Por qué precisamente a España? A ver, macho, si es que a ver si vamos reconsiderando lo de pedir perdón por la conquista, hostias. Dicen que en política no hay coincidencias. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Descansa, Leonilla, ya es fin de semana. Así es, ¿no? Para todos, que lo disfruten y nos esperamos aquí el lunes en punto de las 8 de la mañana. Aquí estaremos, digo, nosotros llegamos más temprano. Y nunca te bloqueé de Twitter, ¿eh? Sí me bloqueaste de Twitter, hay pruebas de ello. ¡Bonito fin! No, gracias.